En Medellín, los disturbios de los encapuchados generaron el bloqueo de algunas vías, ataques a las cámaras de seguridad y explosivos a las tanquetas del ESMAD. La situación ya fue controlada. La intervención del ESMAD se dio en el Politécnico Jaime Sasa, luego de que los encapuchados dañaran una cámara de reconocimiento de placas. Además, con explosivos atacaron la tanqueta del ESMAD. Esta situación obligó a la evacuación de la población estudiantil y al cierre de la Avenida Las Vegas.